Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer con este schnauzer es vamos a dibujar sus ojos. Entonces para ello voy a ubicarme más o menos en el centro de la hoja, un poquito más arriba, y voy a empezar a dibujar ese primer ojito de este perro schnauzer. Vamos a hacerlo. Ahí está una primera curva. Podemos hacer una segunda curva si lo queremos, pero tiene que ser con mucha delicadeza. Vamos a hacerlo. Muy bien. Y ahora vamos a colocarle unos pequeños brillos al ojito. ¿Lo ven? Ahí está nuestro primer ojo. Y enseguida vamos a aprovechar en la parte superior de este ojito, vamos a hacerle las cejas a este perro schnauzer. Entonces vamos a hacerle unas cejitas bien bonitas. Ahí la tenemos. Muy bien. Entonces vamos ahora con el segundo ojo de este perro schnauzer. Ahí tenemos nuestro primer circulito. Es como un óvalo. Y ahora vamos a hacer el segundo. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer los brillos del ojo. Ahí están. Y vamos a finalizar con las cejas. La línea hacia abajo. Y vamos a hacerle unas punticas como lo hicimos con la ceja anterior. ¿Lo ven? Unos ojos muy bonitos para este perro schnauzer que estamos dibujando. Si te está gustando este video, ya sabes, regálanos un me gusta y suscríbete en este canal. Ahora vamos a proceder a dibujar la nariz. Muy bien, mire cómo vamos a hacer. Vamos a hacer una curva un poco más abajo de los ojos. Miren la curva que vamos a hacer. ¿Lo ven? Ahí está la curva. Y vamos a proceder a hacer los orificios nasales. Algo así. Lo mismo hacemos de este ladito. Ahí está. Y vamos a finalizar con una curva en punta hacia abajo. Ahí está. Entonces, voy a emparejar un poquito por aquí arriba. Ahí está. Muy bien. Ahí está nuestra hermosa nariz para este hermoso schnauzer. Ahora quiero hacerle los bigotes, porque saben que los schnauzer tienen unos bigotes bastante grandes, porque tienen un pelaje bastante largo. Vamos a hacer una curva hacia la parte derecha de la nariz. Miren cómo lo vamos a hacer. Ahí está. No se preocupen si quedamos, si en la línea no quedan un poco torcidas, no hay problema. Vamos a hacer el otro bigote. Ven las curvas, son unas curvas bastante pronunciadas. Y ahora vamos a hacer puntas para simular un pelaje de este bigote bastante, bastante largo. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Así hacemos punticas hacia abajo, punticas en diagonal. Muy bien. Ahora vamos a empatar desde aquí, desde el centro de la nariz, de la punta de abajo, vamos a empalmar con el bigote de este lado. Lo hacemos de esta manera, miren, una línea curva hasta aquí, así. ¿Lo ven? Una línea curva bastante, bastante pronunciada. Ahí está. Entonces ya tenemos esos hermosos bigotes de este hermoso schnauzer. ¿Te está gustando el video? Ya sabes, regálanos un me gusta y apoya este nuevo proyecto. Vamos a hacer ahora la parte de abajo, el pelaje de la parte inferior. Miren cómo lo hacemos. Hacemos un montón de punticas. Hacemos punticas y seguimos haciendo estas puntas también. Y aquí empalmamos. ¿Lo ven? Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la parte de arriba de la cabeza. Vamos a hacer todo el contorno de la parte superior del perro schnauzer. Miren cómo lo vamos a hacer. Iniciamos desde esta parte del bigote. Hacemos una línea un poco curva. Y dejamos hasta aquí.
Y desde este lado aproximadamente vamos a hacer algo similar. Una curva. Y bajamos. ¿Lo ven? Ahora lo que vamos a hacer es vamos a empalmar la parte de arriba. Ahí está. Nos quedó un poquito torcido, pero no importa. Ahora igual vamos a hacer las líneas un poco más gruesas. Bien, vamos a hacer ahora la oreja izquierda. Vamos a hacer la oreja izquierda. Y miren cómo lo hacemos. Una curva así por la parte superior. Y también podemos hacer lo mismo enseguida con la oreja derecha. Miren, vamos a proyectar más o menos esa misma distancia. Así, ¿lo ven? Y vamos a ir de bajada y luego subimos. Y lo mismo vamos a hacer aquí en la parte izquierda. También hacemos una bajada y luego subimos. No se preocupen si les sale un poco torcida la oreja, no importa. Estos dibujos no tienen que ser no tienen por qué ser perfectos. Hacemos una curva ahora hacia arriba. Y luego hacemos una línea aquí para simular un poco de volumen. Lo mismo hacemos aquí. Una línea aquí así. Y luego simulamos un poco de volumen. Y ahí tenemos un hermoso perro schnauzer. Si hasta este momento te ha gustado el video, ya sabes, regálanos un me gusta. Me gusta, manito arriba, con el video. Y también te invitamos a que te suscribas a este canal de dibujo. No somos los expertos dibujando, la verdad es que no, pero nos gusta mucho y disfrutamos enseñarte cómo hacer dibujos sencillos como estos. Porque verdaderamente este dibujo es muy sencillo. Ahora que con este marcador Sharpie, miren lo que voy a hacer. Voy a ir contorneando nuevamente para que salga un poco más gruesas las líneas. Muy bien. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacer las cejas también gruesas y los ojitos sí los vamos a dejar como los teníamos inicialmente, con ese grosor, porque pienso que si le pasamos con el Sharpie un poco más gruesa la línea, podríamos dañar el contorno de los ojos de este hermoso schnauzer. Y ahí lo tienen, hemos finalizado nuestro dibujo. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado igual como nosotros también disfrutamos hacer dibujos. Y si te ha gustado, ya sabes, manito arriba. Regálanos un me gusta, apoya este nuevo proyecto y también te invitamos para que te suscribas a nuestro canal. Recuerda que esto es Arte Haré. Muchas gracias y nos vemos. Hasta un próximo dibujo.